Luego de una semana de ponencias y meses de debate, este viernes se clausuró la jornada de periodismo, ética y poder, con la presencia de la directora ejecutiva de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana, el director general del diario El Despertar de Oaxaca, Felipe Martínez López, las diputadas Leslie Jiménez Valencia y Carmelita Ricardes Ricardes, y el diputado Félix Antonio Serrano Toledo, así como el vocero de la arquidiócesis de Antequera, padre Guadalupe Barragán Oliva, quienes emitieron sus opiniones sobre la falta de una ley para la protección a periodistas en Oaxaca, moderando la mesa por el director de la revista Debate, José Luis Sarmiento. En su oportunidad, Daniela Pastrana señaló que los periodistas siempre van en sentido contrario al lugar de donde todos huyen, con tal de tener la cobertura de la información. Además, agregó que se tienen que buscar los espacios alternativos para hacer lo que nos gusta de una manera independiente. Mientras que Felipe Martínez recriminó que solo tras el atentado que sufrió en su domicilio, el gobierno federal actúa, lo que calificó de preocupante, pero más difícil es la división que hay en el gremio periodístico, atajó. Es un atentado con la libertad de expresión, porque no es contra Felipe Martínez, es contra un columnista que ataca duramente a políticos, políticos de muy alto nivel, porque además los identifican muy bien. Entonces, una respuesta que dan en contra de eso. Mucho en que si hacemos un frente común, sí es posible convertirnos en una voz y en una opinión que incida sobre las redes del poder en el Estado. Y cuando yo decía, Daniela, de que no nos hacen caso, que no somos una fuerza real, que no somos el cuarto poder, estaba hablando de Oaxaca, no del país. En el país sí hay incidencia. Con imágenes de Citlali Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.